Mauro necesita un abrazo. Un cuento escrito por David Melling. ¿Qué crees tú que va a ocurrir en esta historia? ¿De qué animalito se tratará este cuento? Veamos lo que ocurre todos juntos. Una mañana de primavera se oyó un gran bostezo que salía dentro de una profunda y oscura caverna. Era un oso pardo y se llamaba Mauro. «Necesito un abrazo», dijo Mauro. Así que meneó su cuerpote para quitarse el pijama. Se cepilló el pelo, se puso una bufanda y salió a buscar un abrazo. «Mis abrazos favoritos son los grandes», pensó Mauro. Así que rodeó con los brazos lo más grande que encontró y le dio un achuchón. Pero no resultó tan agradable como esperaba. ¡Oh!, gruñó Mauro. ¡Vaya! ¡Cómo pesa! Mis abrazos favoritos son los altos, pensó Mauro. Así que rodeó con los brazos lo más alto que encontró. Lo abrazó por abajo, lo abrazó en el medio y lo abrazó lo más arriba que pudo. Pero tampoco resultó y encima se clavó 1000 astillas. Mis abrazos favoritos son los mulliditos, pensó Mauro, y corrió hasta un arbusto que parecía muy esponjoso. Le dio un achuchón, pero entonces ocurrió algo muy extraño. Las hojas se estremecieron, se pusieron a temblar y salieron huyendo. ¡Dadme un abrazo!, exclamó Mauro. ¡No!, balaron las ovejas. ¡Tenemos mucha prisa! Mauro abrió los brazos y las estrechó con mucho mimo. Pero las ovejas pataleaban y se retorcían y no tenían ninguna gana de que las abrazaran. ¡Pobre Mauro! ¿Por qué nadie me da un abrazo?, exclamó Mauro. Cuando necesito un abrazo, replicó una lechuza, me poso en mi árbol y... ¡Voy a probar!, exclamó Mauro y trepó a la rama junto a la lechuza. Pero enseguida se vio en un buen aprieto. Le increpó la lechuza, muy furiosa. Solo quería un abrazo, sollozó Mauro. Tal vez aquí, dentro, encuentre uno. Notó algo orejudo y rabudo y dio un tirón. Estaba claro que el conejo tampoco quería un abrazo. Y de nuevo se puso a sollozar. Y sin darse cuenta, se limpió el hocico con la mullidita cola del conejo. ¡Eh! ¡Eh! Gritó el conejo. ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Pero es que necesito un abrazo!, dijo Mauro.
y no consigo que nadie me dé uno. ¡Ah, ya veo!, respondió el conejo. El conejo le entendió lo que Mauro quería. ¡Ven!, le dijo a Mauro. Tomó a Mauro por la zarpa y lo llevó a dar una vuelta. Por fin llegaron a una profunda y oscura caverna. Alguien se estaba despertando justo en aquel momento. Mauro echó un vistazo al interior. Tenía la extraña sensación de que conocía muy bien a ese alguien. ¿Un abrazo? ¿Un abrazo?, preguntó Mauro y se abalanzó contra su mamá. Era su mamá. Pensándolo bien, mis abrazos favoritos son los de una persona querida, dijo Mauro. Se acurrucó en los brazos más grandes y más calentitos del mundo. ¡Los brazos de su mamá! ¿Recuerdas cómo se llama este cuento? ¿Quién era su personaje principal? ¿Qué le pasaba a Mauro? ¿Por qué crees que Mauro necesitaba un abrazo? ¿Cuál fue el mejor abrazo para Mauro? ¿Y a ti? ¿A quién te gustaría darle un abrazo? Conversa con tu familia y nos vemos en una próxima oportunidad.